Salimos una vez más con destino a Rosario para volver a visitar un concesionario. La empresa es CBC, representante oficial de Scania, y el motivo principal, además de conocer cómo marchan las cosas por el lugar, es hacer hincapié en la reciente certificación que recibió por parte del CESVI, que es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Se trata de un paso importante en lo que hace a la homologación de los trabajos de reparaciones para cumplir con un determinado estándar de seguridad y calidad. Recordemos que además de los servicios tradicionales, es el único concesionario de la red Scania que cuenta con el exclusivo sector denominado Accident Repairs, para atender siniestros de chapa y pintura y cuyos trabajos salen del taller con garantía. Lugar donde nos recibe Salvador Erosa, director de CBC, quien define el exclusivo servicio que brinda este taller y los pilares que lo distinguen. Hoy en día nos destacamos por ser el único concesionario Scania que tiene taller HB Pintura, que brinda un excelente servicio en cuanto a las reparaciones y la garantía, que eso significa que tiene 12 meses de garantía, avalado por Scania, tanto en repuestos como en mano de obra y pintura. Chapel y Pintura arrancó ya hace 18 años como reparación de camiones usados para la parte comercial del concesionario, y hoy se destaca ya hace 10 años haciendo siniestros grandes con todo el herramental que ello indica, que sería reparación de cabinas, enderezado de chasis, bueno, la cabina de pintura. Son siniestros de un calibre interesante, ¿no? Son reparaciones con mucho repuesto y mucha mano de obra calificada. Ahora nos cuenta cuál es la relación de auditoría con la marca sueca para conocer el tipo de asistencia y apoyo que esta le brinda y los procesos de homologación de todas las reparaciones que allí se hacen. Tenemos una auditoría de Scania más en un aspecto de la seguridad y el herramental que usamos. Es fundamental contar con toda la herramienta y el apoyo de Scania, que hay unos protocolos al momento de hacer las reparaciones, por ejemplo en las cabinas, que hay una medición de la trocha, bueno, de un montón de medidas que garantizan o te aseguran de que la reparación se está haciendo bien. El taller ya lleva un tiempo considerable en plena actividad, por eso le consultamos cuál es el tipo de siniestro que más se repite en lo que hace a reparaciones. Teniendo en cuenta los últimos 3 meses, que fue el mes que viniste, hemos notado un incremento muy grande en lo que son camiones tumbados y choques frontales. Hemos reparado muchas cabinas y hemos cambiado unas tantas también, que ya tenían un golpe muy fuerte que, bueno, no se podían reparar o era muy elevado el costo. Un cambio sustancial en lo que hace a productos se dio con la llegada de la nueva generación de camiones Scania, y esa evolución también repercute al momento de las reparaciones y los recambios, porque hay varias diferencias entre las cabinas actuales y las anteriores. En la serie anterior, PGR serie 5, hoy en día las cabinas vienen a nivel chapa, vienen pintadas a nivel chapa, en color blanco. Ya no hay más una opción de elegir la configuración interior o el color, como a diferencia de la serie nueva, NTG, uno con el número de chasis puede pedir la cabina que salga tal cual como vino de fábrica, ya sea el color o los detalles del interior. Y yendo puntualmente al producto con el que trabajan, el director de CBC nos cuenta qué tipo de pintura utilizan. Hoy en día usamos la misma pintura que usa Scania como proveedor, brindando la mayor calidad posible y, bueno, esa originalidad que se le dio al principio. Hoy en día estamos pintando con pintura al agua, que en realidad es 50% solvente, 50% agua, que lo hace más ecológico y más rendidor también. Entonces, nos permite bajar un poco los costos.
toda área postventa y en especial en el rubro transporte, que requiere y exige velocidad e inmediatez en las reparaciones, el stock de repuestos es un ítem clave. Nosotros contamos con un gran stock de repuestos. Obviamente los camiones son todos distintos y llevan muchas piezas, así que bueno, estamos recibiendo pedidos todos los días de Scania, pero hay pedidos que llevan más demora de lo normal, que tienen que pedirse a Brasil, así que bueno, nosotros estamos más o menos en 30 días de demora. Pero bueno, ahí hay un trabajo muy delicado, que es a la hora de hacer el presupuesto, ser lo más fino posible para que no haya atrasos en las reparaciones, que uno se encuentre que le falta una pieza a la hora de armarlo recién en el camión, ¿no? Días atrás se dio un paso realmente importante en lo que hace a la homologación de los trabajos de este taller especializado en vehículos siniestrados, y tiene que ver con la certificación otorgada por CESVI, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, con lo cual cuenta con la homologación de las compañías de seguro que integran dicho Instituto de Seguridad. CESVI es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Hoy contar con la homologación y certificación de CESVI nos permite, de cara a las compañías de seguro, asegurarse de que el servicio que brindamos está aprobado por un centro que se preocupa por hacer un control tanto de las herramientas y los procesos que usan para hacer las reparaciones. Tenemos un doble control, un control hecho por Scania y otro control hecho por CESVI. Esto nos genera que el cliente quede satisfecho con todas las normas, primero controlado por Scania, luego por CESVI y por nosotros, obviamente, como concesionario. Hay otro factor importante para remarcar, que es el vinculado con el despiece con el que trabaja Scania, lo que le permite una variedad de opciones al momento de reparar, tanto por el trabajo en sí mismo como por la conveniencia en los costos. Algo que distingue a Scania es que hay un despiece total de las unidades y bueno, le permite a uno poder buscar cuál es la pieza que necesita cambiar y no tener que cambiar a lo mejor un conjunto que hace la reparación más costosa, como pasa en otras marcas. Por más chiquita que sea la pieza, eso tiene número de pieza que bueno, la permite rastrear y poder hacer un pedido de la misma y reponerla sin ningún tipo de problema. Al ser un taller que se distingue por su especialización en reparación de camiones accidentados, el trabajo mancomunado junto a Scania también es muy particular y apunta a seguir creciendo en ese sentido. Somos un concesionario privado que se maneja de forma independiente de Scania, si bien trabajamos en conjunto, y tenemos mucho entusiasmo en seguir desarrollando como el primer día lo que es chapería y pintura. Por eso es algo que tiene el foco para seguir creciendo e invirtiendo. Bueno, además te quería recordar que constantemente estamos incorporando gente. Hoy en día ingresaron un jefe de taller. Nos permite hacer un control más exhaustivo de las reparaciones en cuanto al control de calidad y asegurarnos de que el trabajo final quede lo mejor posible como el original. Además de las reparaciones de chapa en cabina, CBC cuenta con equipamiento del más alto nivel para el enderezamiento del chasis en frío y también de cabinas chocadas desde la serie 4 hasta la nueva gama NTG de Scania. Todo eso se logra con personal altamente capacitado, herramientas de última generación y productos a la altura de las circunstancias.